participantes, estimados colegas, doy las gracias a los organizadores por esta oportunidad de discutir la TISA, su contenido y sus repercusiones en esta conferencia importante y haberme dado esta oportunidad para hacer unos comentarios iniciales sobre la negociación. En la relación entre la negociación de la TISA y el régimen de derecho democrático. Lo primero que debo decir, y me disculpo, porque yo no me encuentro del lado positivo de este acuerdo. Esto lo debo señalar porque hablar de la transparencia, de la democracia y el régimen de derecho automáticamente hace que uno esté del lado negativo, de crítico, como crítico del acuerdo. Y esto lo digo porque yo no me opongo a los acuerdos de libre comercio. En principio, lo que sí debo decir es que estos acuerdos como TTIP, CETA y otros acuerdos, los acuerdos comerciales de tipo moderno, no solo tratan la cuestión de la burocracia y la aduana, porque suprimir eso pues puede ser bien positivo. Lo que pasa es que regula mucho más que eso. Por eso es muy importante saber cuáles son las intenciones y para eso la apertura y la transparencia de las negociaciones se hace tan necesario porque la transparencia de la información forma parte de la democracia. Bueno, creo que todos tenemos esto muy claro. Yo soy ciudadana de la Unión Europea. Tenemos en la cláusula 21 del acuerdo del Tratado de Lisboa, tenemos una regla maravillosa que es pilar de todas las instituciones de la Unión Europea y de sus estrategias políticas. Ahí figura en el artículo 21 que el principio de la democracia, el principio del régimen de derecho es esencial para la Unión Europea. Esto exige que decisiones importantes, modificaciones en las leyes y de estrategias políticas deben legitimarse a través de los representantes de los pueblos, o sea, los parlamentarios, personas elegidas para velar por las poblaciones y que debe hacerse un referéndum para acordar esto. En el caso de TISA, ¿cuáles son los objetivos? Abrir los mercados, lograr acceso libre a los mercados por parte de los países que participan, y esto es comercio de servicios para establecer las reglas de la privatización, incluyendo un ámbito muy amplio de servicios, transferencia de servicios, derechos de propiedad intelectual, servicios públicos. Con esto vemos que es un acuerdo muy importante y afectará no solo algunas partes de los países, sino además afectará al grupo de amigos que están negociando el contenido del acuerdo, pero además va a modificar las leyes y las condiciones de vida y de trabajo para muchas personas dentro de esos países. Y aquí, en este caso, estoy mirando la cuestión desde el punto de vista de la Unión Europea. Ahora, lo importante es que estas negociaciones no están abiertas al público, no están abiertas para los parlamentos, por lo menos no los parlamentos de la Unión Europea. Y esto lo señalo a modo de diferencia y lo explicaré más adelante. Esto quiere decir que las ofertas, los acuerdos, las propuestas que se han logrado hasta ahora, porque las negociaciones ya llevan 2 años, estos resultados no se han publicado, no se han presentado a los parlamentos para que se debatan ni darle una oportunidad a los parlamentos ni de aprobar, ni de rechazar, ni de debatir
en los parlamentos. ¿Por qué pedimos la transparencia en las negociaciones? Yo, como ciudadana de la Unión Europea, es muy sencillo. Cambios significativos en las leyes requieren legitimidad democrática. Lo digo nuevamente. En el caso de TPP y TISA, la exigencia de la transparencia se manifiesta todos los días con más claridad. Esto lo vemos, por ejemplo, en las manifestaciones y las actividades que se llevan a cabo en toda Europa. Y he visto que estas actividades y estas manifestaciones existen, además, y se dan del otro lado del Atlántico también. O sea que se puede decir que está claro que SICA y TTIP requieren más transparencia. TISA, como se ha dicho, no ha estado en el centro de la atención del público, pero cada vez más se está fijando la opinión pública en esto. Y yo creo que es mucho lo que podemos aprender de TTIP y CETA. En el caso de TTIP, por lo menos conocemos la resolución del Parlamento Europeo que le da mandato a la Comisión Europea. Esto se publicó en mayo 2013. Pero lo que no sabíamos era que la resolución decisiva del Consejo de Europa se había aprobado. Solo lo llegamos a conocer en el 2014, hace unos días. Esta resolución decisiva del Consejo de Ministros se publicó, y esto crea sospechas y dudas. La publicación se tuvo que luchar. Fue el Parlamento Europeo y las protestas públicas que lograron que se obligara a la publicación. Ahora estamos en condiciones de comparar las dos resoluciones que dan mandato. Y si uno compara los dos textos, se encuentra diferencias bien interesantes. Y realmente es sorprendente, no solo en que destacan distintos ámbitos de los acuerdos. Estoy hablando del TTIP. Y también en cuanto a la democracia, porque el Parlamento Europeo exigió muy claramente que deseaba recibir informes en forma detallada y con cierta periodicidad sobre el transcurso de las negociaciones y los acuerdos logrados. Y dijeron que sus intenciones eran debatir esto para ejercer una influencia sobre las negociaciones. Pero lo que también sabemos es que estos requisitos y exigencias no se han cumplido hasta ahora. Hay solo pocos miembros del Parlamento Europeo que hasta ahora se les ha permitido de manera confidencial examinar algunos de los documentos en una sala aislada de documentación. No podían sacar copias ni nada. Hubert, mi amigo, acaba de señalar que como parlamentario de larga data, yo no hubiera pensado que esto fuera papel para los parlamentarios, pero sí fueron. A los parlamentarios ni siquiera se les permitió debatir lo que había en público, lo que habían leído. Entonces, todas estas posturas las han criticado mucho los parlamentarios, la sociedad y también el defensor del pueblo europeo. En cuanto al TTIP, el Parlamento hasta la fecha no ha tenido la posibilidad de debatir las propuestas ni de ejercer una influencia sobre las negociaciones. Pasando al acuerdo TISA, ni siquiera sabemos cuál es el mandato de la Unión Europea, y a mí se me hace bien extraño, porque hay un sitio de la Unión Europea, un sitio web, a lo que nos interesa, hay muchas promesas en ese sitio sobre la transparencia y la apertura, pero no van a encontrar ningún detalle sobre la negociación. Sí existe un documento sobre posibles estructuras TISA, creo que es de septiembre del 2012. Hay un documento sobre una oferta de noviembre de 2013, una oferta de la Unión Europea, pero no da ninguna idea
en cuanto a cómo se hacen las ofertas, qué se ha aceptado, qué se ha rechazado y en qué van las negociaciones. O sea que, a pesar de que se haya prometido la transparencia, los parlamentarios y el público no tienen la más mínima idea, por lo menos oficialmente, de lo que está ocurriendo. Entonces, deben tratar de buscar documentos que han fugado, que se han revelado. Hay la sospecha de que esto no es la forma en que se debe promover. Entonces, ahora, ¿quiénes promueven y apoyan el TISA? Hay quienes apoyan también la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, TTIP o ATCI. Tienen algunas ventajas. Lo que hacen es, dicen que la transparencia no corresponde en estas negociaciones internacionales y dicen lo mismo del Parlamento y de la sociedad civil. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de CITA? ¿Es aceptable esa transparencia? ¿Y qué ha ocurrido? El documento final del proyecto CITA, desde agosto de este año se conoce, pero hasta el día de hoy, este proyecto de texto no ha sido publicado oficialmente. Tampoco se le ha remitido al Parlamento Europeo, ni tampoco a los parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea que se verían afectados por este acuerdo, para nada. Y posiblemente tarde hasta la primavera del año entrante, que por lo menos los parlamentarios del Parlamento Europeo van a poder examinar el texto y debatirlo. Pero para ese momento ya se habrán cerrado las negociaciones de CITA. Las protestas y manifestaciones en Alemania y otros países se escuchan cada vez más, son casi. Los gobiernos dicen que no están dispuestos a reabrir una negociación. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues, o los parlamentos van a ceder y habrá protestas públicas, cada vez mayores, o los parlamentos rechazarán el acuerdo CITA para que tenga que renegociarse. Pienso que la estrategia de esperar y no incluir al público y al parlamento en un acuerdo de comercio tan importante, no solo no cumple las reglas básicas de la democracia, sino que además creo que no es ni siquiera inteligente, porque si se desea conseguir un acuerdo comercial donde todos ganan, hace falta apoyo. Hay alternativas. Aquí estamos en Suiza. Me parece muy interesante que el gobierno suizo ha publicado el documento TISA en un sitio web especial. Y esto me parece sumamente interesante. Sé que el Congreso de Estados Unidos exige y recibe información pormenorizada cuando hay negociaciones, debaten esto y envía sus opiniones a los negociadores. Quizás no nos guste, pero creo que podemos decir que esto cumple mucho más las reglas de participación y democracia que el camino que ha elegido la Unión Europea para tratar este tema. Y los que apoyan la confidencialidad y el secreto dicen que negociar un tratado internacional con plena transparencia, que no es posible y no lo queremos. Pero sabemos que no es así. Hay muchos acuerdos, convenios, tratados mundiales. Por ejemplo, el Tratado de Protección del Clima. Todo esto se negocia en plena transparencia. No solo es posible, sino que es incluso útil, porque así se puede fortalecer el interés de la opinión pública para lograr el objetivo que se propone. Bueno, estas negociaciones del acuerdo TISA no han seguido este camino. Y bueno, hay muchas sospechas, hay críticas,
Claro que todo esto lo dispara lo que dicen quienes apoyan esto. Dicen que no solo que van a ganar todos los lados, habrá más crecimiento, más prosperidad, y no diferencian entre las ganancias de unos pocos, el lucro, y el objetivo general de una prosperidad para toda la ciudadanía. Bueno, todos saben que los parlamentos pueden leer las promesas en el marco de TTIP. Serían 0,5% de crecimiento en 10 años, y saben que eso no es tan importante. Saben también que incluso las experiencias del Telcan en materia de trabajo decente y empleos, incluso de crecimiento, es cuestión de opinión, no se ha demostrado. Si se pudiera convencer a la gente de que no son acuerdos que ayudan más a una parte de la economía, en el caso de acuerdos donde todos deben ganar, ¿por qué no se puede publicar? ¿Por qué no se puede informar al público en general? No tiene ninguna razón de ser. Y la credibilidad de quienes apoyan estos acuerdos los socava aún más las cláusulas que han salido, claro, que se han fugado. Y podemos leer la cláusula o la disposición que salió hace unos meses en el anexo sobre servicios de financiación, que van a esconder los textos durante 5 años después de que entre en vigor este acuerdo TISA. Por otra parte, hay más indicaciones todavía en relación con el TISA, que la privatización y la liberalización de servicios públicos va a incluir agua, energía, tráfico. Estos servicios públicos, se busca desreglamentar los servicios financieros a pesar de la crisis financiera y bancaria, y que podría haber el peligro de transferencia libre de los datos bancarios, que en la Unión, el Parlamento Europeo no deseamos. Y algunos documentos indican que hay cláusulas que no se aceptarían ni en el Parlamento ni en público en nuestros países, las disposiciones de trinquete y de statu quo. Quizás por eso ha sido hecho todo esto con tanto sigilo, pero esto va totalmente en contra de los principios de democracia que apoyamos nosotros. Hay otras 3 cuestiones que quisiera que examinaran también ustedes. En primer lugar, no hay claridad cuál es la relación jurídica entre TISA, TTIP o ATCI y otras negociaciones y tratados de comercio, de libre comercio. Creo que todos estos acuerdos de libre comercio, los que ya se han concluido y los que se están negociando, deben examinarse de manera conjunta y deben discutirse de manera conjunta, porque son reglamentos que tienen superposición o duplicación, y podría haber esa superposición. Y el público necesita saber qué acuerdo contiene qué y cuál va a ser la disposición que prevalece si en los distintos tratados hay distintas disposiciones. Hay cláusulas, por ejemplo, sobre los servicios en CETA que limitan la privatización. Y se supone que habrá partes del TTIP, la Asociación de Comercio e Inversión del Transatlántico, quizás también contengan estas cláusulas. Y es posible que tengan que suprimir parte de las disposiciones de CETA o de la ATCI. Y todos quieren la garantía de que no vuelvan a surgir en TISA. Por esto, hay que aclarar las cosas antes de que concluyan las negociaciones.
otro punto es la cuestión del capítulo sobre la solución de diferendos. Esto ya se ha mencionado. Y este capítulo en TISA, en este momento, no hay ninguna indicación de que un capítulo como este se incluya en TISA. Ahora, si sale esta cláusula de TTIP y quizás de otros acuerdos de libre comercio, debido a la protesta pública en el sentido de que no cumple el régimen de la ley, se puede decir, incluso en Bruselas están diciendo que la estrategia está siguiendo un doble camino, o sea, o la TTIP entrará en vigor, o si fracasa, entonces TISA resolverá la situación. Por lo tanto, hay que excluir esta oportunidad. Y esto solo se puede a través de una transparencia total. Al inicio mencioné el artículo 21, que es uno de los artículos de base de la Unión Europea. Incluye, además, o compromete a la Unión Europea no solo a la democracia y el régimen de derechos, sino además producir, y cito, soluciones multilaterales a problemas específicos, en particular en el marco de las Naciones Unidas. Lo que quiere decir esto es muy claro. Esto quiere decir que la Unión Europea está comprometida a los tratados y convenios internacionales porque la globalización exige reglas claras, reglas fijas, incluyendo los intereses de todos los miembros de Naciones Unidas, no solo el grupo de los amigos. Y en base a la documentación de la Unión Europea, TISA será un documento abierto a otros países, pero negociado por el grupo de amigos. Entonces, si vemos el marco jurídico, este será un acuerdo plurilateral, que quiere decir, será de otro tipo, un acuerdo distinto al tipo de TTIP, que es regional, un acuerdo de libre comercio regional del transatlántico. Sin embargo, no es multilateral, es solo plurilateral, un acuerdo que lo negocia un grupo de estados y quizás que se abra a otros estados. O sea, que los estados que lleguen más tarde no podrán aportar sus intereses al acuerdo, como podrían en un caso multilateral o universal. Lo que quiero decir es que TISA es como un punto de giro en la política exterior de la Unión Europea. Es alejarse incluso del compromiso que figura en el artículo 21. Y yo pienso que así haya razones para ello, lo que no hay claridad sobre esto. La señora Hillary Clinton habló de plurilateralismo. Se dice que esto pasará a ser un acuerdo multilateral, pasará de ser plurilateral a multilateral, pero no se sabe en qué sentido. Esto es algo que debe debatirse y discutirse por los parlamentos de la Unión Europea con plena transparencia. Y creo que esto no se le ha señalado lo suficiente a la opinión pública. Tiene repercusiones geopolíticas importantes este acuerdo TISA que debemos tener en cuenta. Les agradezco su atención. Espero aprender más sobre TISA y el contenido, pero estoy convencida de que el secretismo de la negociación es una violación del principio democrático de la transparencia. Gracias.